amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Ya saben, soy Julián Alalouf, pero me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea ni se va a golpear en ningún combate. Y no es porque no los tenga, ¿eh? No voy a comentar mi secreto. Estoy acompañado el día de hoy por el profesor Pablo Yagui, Sabón, Tercer Dan de Zipalqui, ingeniero en lo que usted necesite, carpintero, albañil, constructor y armador, programador, ingeniero en electrónica. ¿Qué más? Es predicador también. Sí. Seguimos sumando. Sí. Y incluso es una persona que sabe que un aire acondicionado solo se puede arreglar con la empaquetadura del compresor. Las demás piezas no existen, ¿verdad? Claro, exacto. Es mentira. Las demás piezas existen. Estoy acompañado por la sensei Paola Sandomenego, primer dan de karate Goju Ryu. Perdón, porque me critican cómo hago la R. Pero prontamente segundo dan, ¿verdad? Sí, prontamente. Voy a estar fiscalizando ese examen y quiero que lo haga de primer nivel. Y por último, mi compañero y amigo, tanto como Pablo y los demás, pero él es mi compañero de práctica, Sebastián Seba, maestro quinto dan de Zipalqui. Muchas gracias. Bienvenidos. Estamos vestidos con la ropa de Grand Marc. Este modelo que todos me preguntan es el modelo de remera Julián el Hermoso. No existe para más nadie más que para mí, pero si llaman y la piden, seguro va a estar. Y el pantalón este tremendo negro también es el modelo Julián el Hermoso. Sí. Desde el primer día en este ciclo estamos con Project, con todas sus protecciones de guantes, tibiales y todo lo que hacen una experiencia tremenda a la hora de entrenar. Y son productos buenísimos. Gracias, Project. El día de hoy tenemos una invitada increíble que yo quería tener en este ciclo hace un montón y venía hinchando, pero bueno, la campeona del mundo está ocupada. A veces no siempre es tan fácil. Taekwondista increíble, tremenda. Vamos a darle la bienvenida a Fernanda Sánchez. Sabón, bienvenida. ¿Todo bien? Dale. Hola, Fernanda. ¿Todo bien? Bienvenida a nuestro programa. Por favor, tome asiento. Dale, me siento por acá. Estaba mirando, justo me agarraste con este artículo en la mano, perdón, pero ¿Qué va a hacer? ¿Sabes lo que es? A mí nunca me gustó guardar las vendas después de entrenar. ¿Viste? Quedan todas asquerosas, enroscarlas, aquello. Esto es una suerte de vendaje rápido. Es como un guante que uno se lo coloca. Es de Project, ¿no? Pero más allá de que sea un sponsor, me parece algo novedoso, porque te agarra la mano re bien. Somos de usar. ¿Lo usás? Sí. Bueno, si la campeona del mundo lo usa, es que hay que usarlo. Está buenísimo. Bueno, sí. Y uno... No sabía que Project lo hacía. Sí, pero es tremendo. Lo usa. Así que me encanta. Es práctico. Bueno, ahora voy a tardar una hora en sacármelo. No pasa nada. Fernanda, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Estamos encantados que estés acá. Fernanda Sánchez, para los que están mirando en la casa, es la mujer del momento del taekwondo. ¿Por qué? Es un montón. El taekwondo. ¿Sabías que Argentina es una de las potencias del mundo del taekwondo? Sí, lo tengo bien en claro. Lo tenés sin en claro. Dudas. Y vos sos una de las mejores de Argentina. Por lo tanto, ¿qué estoy queriendo decir? Es algo así. Eso. Es como que yo te gano a vos y él me gana a mí, significa que él nos ganó a todos. Bueno, algo así. No sé si lo expliqué bien. Pero significa que es una de las mejores taekwondistas del mundo. La tenemos acá en Argentina con nosotros. Luchadora de kick. Reglamento de Waco, campeona del mundo en el último mundial del 2023 en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo, en Eslovenia. Sí, en el mundial traje bronce en ambas categorías que clasifiqué, que fue el año pasado, en el 2023. Tremendo. ¿Y sos campeona del mundo? También, campeona del mundo en las últimas dos Copas del Mundo. Y bueno, y este año es un desafío también, a ver si podemos sostener ese título, porque tenemos nuevamente, nos toca en el 2024 Copa del Mundo y muy particular porque va a ser acá en la Argentina, así que creo que va a ser un evento bastante imponente y cerca de los nuestros. Así que, bueno. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes copas con respecto al estilo? ¿Es como el olímpico todo? Nosotros no estamos dentro de un sistema olímpico, sino no somos considerados deportes. Pero sí tenemos dos torneos que son los más importantes a nivel internacional, que es un campeonato del mundo y una Copa del Mundo. Ambos se desarrollan cada dos años, entonces quedan intercalados. Un año es Copa del Mundo, otro año es Mundial. La diferencia es que para el campeonato del mundo uno tiene que clasificar y ser el representante
número uno en su país. Uh-huh. O sea, previamente tiene que asistir a clasificatorios para poder participar. En la Copa del Mundo no hay restricciones, es por clubes, no es por selecciones, y pueden inscribirse la cantidad de competidores que quieran participar, ¿sí? Tiene su particularidad también porque te puedes encontrar con categorías muy colmadas de competidores. Incluso no siempre en los mundiales clasifican los mejores porque son dos plazas y quizás no le tocó clasificar al mejor, o sí. Pero la particularidad de las Copas del Mundo es eso, que es abierto. ¿Y en la disciplina? Claro, en la disciplina participan en cuanto al combate. ¿Cómo? En combate y en formas también participan. Sí, sí, dos. Sí. Sí, las modalidades de competencia son los mismos en ambas, en ambos tipos de eventos. Tenemos formas de manera individual y por equipo. Por equipo. O sea, hay formas por equipo, formas individual. Combates por equipo, combates individual. ¿Y el equipo tiene que tener tanta cantidad de participantes? ¿Cómo sí. es? Sí. ¿Puedo decir algo? Una vez estuve en un equipo de combate con Seba, ¿te acordás? Muchos. No sé cuál. Bueno, estuvimos en un equipo. ¿Y perdieron? En equipo. En equipo, ¿te acordás que fuimos a un combate contra Paraguay? Sí, sí, sí. Disculpen, y voy a interrumpir con esto. Va el aporte de la gente de Paraguay, va ella Parecó, estamos diciendo hola a la gente de Paraguay, bien. Mucho gusto con ellos. ¿Y por qué? Y ajá, ñañen bongueta, coabe en guaraní. Vamos a hablar en guaraní ahora. ¿Por qué estamos diciendo esto? Sí, soy bueno. Muchísimos mensajes de Paraguay. Y digo, ¿esto qué es? Y hoy la verdad que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos un acercamiento bastante particular. Venimos compartiendo, intercambiando taekwondo ya hace más de un año con la gente de Paraguay, varias escuelas de Paraguay. Y este año ellos decidieron invertir en el progreso de su taekwondo. Y tanto a mí como a mi entrenador o mi instructor nos convocaron para poder llevar al frente y dirigir lo que es el seleccionado de Paraguay y la parte deportiva con los atletas que clasificarán a los próximos mundiales. ¿Es habitual que, ¿cómo? ¿Es habitual que gente de otro país instruya? La verdad que no estoy 100% segura, pero yo creo que es una de las primeras veces que escuchamos que dentro de Sudamérica una nación contrata o sugiere la ayuda y la colaboración de entrenadores internacionales. Marcelo el Loco Bielsa está dirigiendo la selección de Paraguay, sí. de Uruguay. Uruguay, sí. Entonces ya pueden ver el paralelismo que están llevando a una persona realmente buena. Exactamente, sí. La verdad que para nosotros es un montón que nos den ese espacio. Feri, ¿viajan constantemente a Paraguay? ¿Cómo se organizan? Constantemente, mi entrenador, mi instructor, Martín Gadea, él es el director técnico, sí, el head coach de Paraguay. No, yo y otros compañeros más somos sus asistentes, conformamos el cuerpo técnico. Él sí tiene la obligación de estar mes a mes compartiendo con ellos, con los equipos nacionales. De todas maneras, no solamente ellos nos contrataron como entrenadores nacionales, sino que a su vez nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo que trabaja con atletas de elite interdisciplinario. A esto me refiero que abarcamos varias áreas en la formación de deportistas, como es el área de la preparación física, la preparación técnica, táctica, la preparación de formas, la preparación técnica. Tenemos nutricionistas, psicólogos, un médico que nos está haciendo un seguimiento mediante una plataforma, un wellness que nosotros vamos llenando todos los días con nuestros datos personales, claro. Y nos van haciendo un seguimiento de cerca. Pero falta algo ahí, ¿eh? Le falta Julián el Hermoso. Yo creo que si en la plantilla, rol podríamos ocupar. No sé, yo puedo estar en el área de recreación o motivación. Comunicaciones. Necesito tener un lugar en ese equipo tan tremendo. Bueno, escuchen, dejando de lado la joda, el trabajo que están haciendo es impresionante. Imagínense como deportista tener todo ese equipo multidisciplinario ayudándote a ser la mejor versión de vos mismo. Sí. Es tremendo. Bueno, escuchá,
Sí. Veo que tenés la nariz con un golpe fuerte. Yo también tengo un golpe fuerte en la nariz. Sí. ¿Vos tenés nombre de combate? ¿Cómo? ¿Nombre de combate? ¿Cómo es? Sí, ¿es quién me lo hizo? No, no, ¿cuál es el nombre tuyo de combate, tu apodo? Fer Sánchez. Yo soy Julián. Me cambian un poco el acento también de mi apellido, pero soy Fer Sánchez. Yo soy Julián el Hermoso, así que vos y yo podemos competir por ver quién tiene la peor nariz. No. Bueno, creo que te gano. No tenés marquita. No tenés marquita. Ahí está, ahí está. Bueno, no quiero develar que mi nariz fue golpeada. Sabón, ¿podemos pasar acá adelante un poquito? Dale, obvio. Somos expertos en tecnología. Conocé nuestro local en Capital Federal y todos nuestros productos de última generación. Además, podés vivir una experiencia inigualable. Encontrá la PC de tus sueños en nuestra página web. Te la entregamos en la puerta de tu casa, armada en 24 horas y lista para la acción. Bueno, estoy muy intrigado. Dirigir, he visto practicantes de Paraguay. Sí. La gente es gente de un país, de otro país, pero la gente de Paraguay es bastante dura para físicamente. Hay mucha gente con trabajos duros y pesados. Uno encuentra las veces que nosotros hemos ido a pelear a Paraguay. Esto es lo que comentaba con Seba el día que fuimos en equipo a pelear a Paraguay. Duro, perdón, querés decir aguerrido. Aguerrido, no, no, esa claro, es la palabra. Fuerte, fuerte, aguerrido. Fuerte, capaz que se puede malinterpretar. No, duro me refiero a gente fuerte, sí, 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 tremenda. Fuerte. Sin ¿me duda. Entendés? Acá vos mirás en Argentina la gente en general y podés encontrar un fuerte cada 10. En Paraguay encontrás 9 de cada 10. No, ya desde allí. Sí. Sí, desde chiquitos sí. Ya ves que su genética es... Es una genética, un pueblo que está acostumbrado a trabajos duros, y entonces se hacen gente muy, muy, muy fuerte cuando llegan a la adolescencia. Sin duda. ¿Cómo es enseñarles, poder dirigir un poco todo ese potencial físico y tener que enmarcarlo en una parte técnica? Es un desafío, es un obviamente, desafío. Pero... No es tan complejo, porque después son herramientas de razonamiento que uno tiene que aplicar a lo que ya tiene y que a veces es tan difícil de conseguir, ¿sí? A veces no todos venimos con esas condiciones de tener una resistencia ya genética o erradicar lo que es el miedo al golpe. Nosotros nos toca lidiar muchísimo en la formación de atletas, sobre todo los más chicos, en ese aspecto. En que, el miedo al golpe es algo que es difícil sí. de vencer porque... A mucha gente le pasa, hay dos cosas, creo yo, como maestro. Uno es la guardia de cobarde. Y lo otro es cerrar los ojos. Vuelta, eso es peligroso, aparte. Yo no sé, ¿se puede corregir sí. eso? Yo a veces pienso sí. que el chico que ya tiene guardia de cobarde va a ser cobarde siempre, ¿no? Esto es también por cerrar los ojos, por no ver la situación que a veces está sucediendo. Soy una chica que también tiene esos instintos. O sea, obviamente lo trabajo y lo sigo perfeccionando y lo hemos visto también en alumnos que han corregido. O sea, sí, se puede trabajar. ¿Sabes qué es lo que quiero ver yo? Escuchá lo que voy a inventar, te va a encantar. Quiero ver te cambian el acento, el Sánchez Style. ¿Cómo lo hace Sánchez? Mira, vamos a colocarnos unos guantes. Sánchez Style. Sí, sí, está bueno. En realidad, estos blancos son para vos. ¿Qué te parece, no? Estos son de 10 onzas. No, son 12. Sí, los nitros son tremendos. Dale, buenísimos. Tremendo. Escuchá. Sí, 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 sí. Quiero ver el Sánchez Style. Bueno, te voy a decir por qué me lastimé también. A ver, contámelo todo. Es una de las técnicas que, no sé si es preferida, pero más instintivas de mi parte, que suelo hacerlo. Hoy en día ya
No lo puedo hacer mucho porque imagínate que esto evoluciona tan rápido que ya se han preparado para mi técnica de cabecera. Técnica entonces, sorpresa. Y sí, ya no es más sorpresa. A no ser que la prepare bien. Vale, chiquito, pues. Empieza un tirón. Empieza chiquito, que baje. Ahí está. Ahora vos, recién... Estás poniendo nervioso. Recién decías que vos también tenías el problema de... Todavía trabajás con... El no cerrarlo. Evitar cerrar los ojos. Ahora, sí. qué loco, ¿no? Con la preparación que tenés, con la experiencia que tenés de competición, sí. Tantos combates. Sí, pero es como decir que no me pongo nerviosa todavía cuando voy a competir. Claro. Son cosas que. Pero justamente estamos hablando de algo que es difícil de superar y que hay que practicar. Sí, pero hay que practicar, hay que pararse. Nosotros tenemos. ¿Hacemos algo así, como por ejemplo para lo de los ojos? ¿Haces para, algo así? Sí, nosotros tenemos un juego de trabajar en distancia corta y tratar de. Primero, amigablemente, bueno, esto es la construcción de un amigo al golpe, es generar esa relación. Esto va a ser un reel que va a dar la vuelta al mundo. Escucha, esto es, no, ¿cómo se llama lo de amigo al golpe? Esto es la construcción. La construcción del amigo al golpe, de romper un poquito con ese miedo que, naturalmente, o sea, ¿a quién le gusta que le pegue? A nadie le gusta que le pegue, pero se puede amigarse. A ese trabajito, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bien, en principio es tratar de evitar cerrar los ojos, ¿sí? Y de ver qué es lo que está pasando. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Obviamente requiere mucho de mi buena predisposición y de mi compañerismo de evitar complicarte la vida a vos. Yo no quiero complicarte la vida a vos. Yo quiero que vos mejores en estos aspectos y en un principio no voy a tratar de generarte riesgos que te hagan tomar decisiones por desesperación, sino que vos ganes confianza y a poquito vamos a ir aumentando la intensidad, ¿sí? ¿Qué hago? Primero, a mirar los guantes, bien. ¿Sí? Y a mirar los comportamientos que yo voy haciendo previo al desarrollo de una técnica, ¿sí? Bien. Lo que vos vas a tratar de evitar es de que yo te conecte, ¿sí? Tratando de no irte de la zona de combate. Nos quedamos por acá. Nos quedamos por acá. Podés salir hacia los costados, podés sacar un poquitito el cuerpo hacia atrás, pero siempre mirando... ¿De qué estamos hablando, sí? De golpes de puño. Yo te voy a ir tirando y vos tratás eso. Bien. De evadir. Bien. Siempre mirando. Bien. Y vas jugando conmigo. A medida que yo veo que vos ya vas agarrando confianza, que esto ya no te empieza a representar tanto peligro, quizás, bueno, ¿estamos? Ahí le subimos. Ahora vamos a subir un poquito, bueno, un step más, ¿sí? Dale. ¿Listo? Va. Bueno, bien. ¿Vamos? ¿Uno más? Uno más. Escalón 3. ¿Listo? Va. Tíralo, Sanchi, si lo vas a tirar, bueno, tíralo. Sí. Que bueno, yo sea malo haciéndolo, pero, no es culpa de los televidentes. Pero también es importante que vos te aprendas... Aprendes a trabajar con los engaños. Bien. Los engaños ya empezaron a ser parte y fundamental dentro de un juego de táctica de estrategias de combate. Bien. ¿Sí? ¿Lo hacemos a nivel 4? Dale. Sí, si yo me golpeo, ¿listo? Es culpa mía. Pero de taekwondo. Ahora, vamos a rebotar los dos y evitar separarnos tanto. ¿Una distancia? ¿Qué distancia de esta serie de combate? Sí. ¿Qué distancia? Corta. Es? Corta, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? Va. Lo bueno, yo no quería hablar para no desconcentrar, pero suena la alarma cuando le pido. También, ¿no? Sí. ¿No tienen ahí una toallita que yo les dejé para emergencia? Sí. ¿Qué estás sintiendo vos en cada momento? Eso es importante de que lo identifiques y que lo pongas en palabras y lo pongas en conocimiento para vos. Ese manejo de presión. Sí. La presión que estás sintiendo. Te puedo decir que sentí que... no sabía del todo qué hacer. Bueno, sí, pero sí. No podía salir de la tarea. No, sentí que estaba, bueno, estoy condicionado a este lugar, a este movimiento, me estoy quedando sin repertorio de cosas. Claro. Bueno, ahora, el taekwondo no es esto. En taekwondo no existe que vamos a estar los dos parados acá en el mismo lugar. Trabajamos con otras distancias que predominan más dentro de nuestro combate. O sea, en una corta no estamos más de 5 o 6 segundos en desarrollo de una combinación y después pasamos a una media larga. Bien. ¿Sí? Así que lo que podemos hacer en el siguiente nivel bien. Es
trabajar con las diferentes distancias, ¿sí? Bueno. Vos te tenés que asegurar de que mis herramientas no te generen peligro y punto. Si nosotros estamos acá, sí. En taekwondo lo que pasa es que alguno de los dos ya activa para claro. hacer sumatoria de puntos. Entonces tenemos que tratar de manejarnos por fuera de esa línea y después tratar de ingresar, ¿bien? Uh-huh. Ahora, yo voy a tomar el mando como recién, sí. pero voy a ir jugando con desplazamientos, ¿sí? En las diferentes distancias. Y vos, de igual manera, saliendo, tenés que evitar que yo te toque. Muy bien. Pero con desplazamientos bien. Ahora. ¿Solo manos o patadas también? Solo manos. Bien. ¿Sí? ¿Listo? Eso. Eso, ¿ves? Buscás la distancia que a vos te favorezca y te haga sentir fuera del peligro. Son ejercicios ¿bien? Tremendos. Estoy mejorando sí. tremendamente. Importante es el desplazamiento. Desplazamiento. ¿Sí? ¿Podemos incorporar patadas? Obvio. ¿Cómo dale. Es? Bien, lo mismo. Lo mismo. El concepto es lo mismo, que vos mediante tus técnicas de desplazamiento y tu movilidad evites que te hagan puntos. Bien. Y después encuentres los espacios para vos generar los puntos, ¿sí? Para nosotros es un juego todo esto. Obviamente que no es, ni menos, un juego que hay golpes de por medio, ¿sí? Bien. Mediante la adrenalina que esto nos genera, que uno tiene que ganar, hay fuerza también aplicada a esos golpes, que es muy difícil de controlar. Me encanta el Sanchis Style o el Gadea Style, ¿no? Gadea Style. Este, ¿sí? El señor Gadea, ojalá podamos tenerlo en el programa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, estoy loco por conocerlo. Intentemos bien. Esto, ¿sí? Para nosotros hay una herramienta que es muy importante, que es la guardia. Mediante la guardia podemos hacer un montón de lecturas frente a nuestro oponente y podemos evitar exponernos tantos al riesgo del contacto, ¿sí? Hay una mano adelante que hoy se utiliza mucho, separada del cuerpo, porque esto lo que nos marca es una distancia adecuada, un radar o nosotros lo llamamos termómetro. Con la mano adelante podemos medir diferentes cosas. Primero, a la distancia que está el oponente, ajá. ¿sí? Segundo, a la intensidad con la cual maneja sus recursos, ¿sí? Vamos a tenés en claro qué es una patada de costado. Sí, 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 sí. Un yopchai. Bueno, vos vas a tratar de tocarme con un yopchai. Dale. Bueno, yo acá con dos yopchais tuyos pude percibir que tenés un yopchai bastante fuerte, que no lo puedo subestimar. Y que si me tiro desde cualquier distancia, vos me podés frenar y no solamente me podés hacer un punto, sino que me podés generar daño. Toda esa información la voy tanteando desde mi mano adelante. Esas mediciones se van haciendo. Es un radar tremendo. Con mi mano adelante. Y me aseguro que si yo la tengo blandita, hasta me podés conectar. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo firme, fuerte, me puedo sostener atrás de esa línea de ataque. Tremendo. ¿Sí? Y a vos te generó la sensación de que conectaste. Me encontré una... como que conecté. Conectaste. Y... Sí, sí, entonces, sí, sí. Y a mí me hizo gastar mi recurso energético. Energético, ¿no? Exactamente. Ahí se pierde un montón de fuerza en esa conexión. Que es distinto y otro lo frenó con muy poco esfuerzo. Sí. Genera un desgaste tremendo. Es un ajedrez que estás jugando. Es un ajedrez. No se juega al ajedrez, pero Gadea Style sí. En base a eso. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora... Vamos a armar nuestra estructura bien. También de guardia con la cual vos te vas a desplazar y vas a evitar que te toque. Ya dijimos que estas es súper importante para mantenerte, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Quebra tu codo. Sí, sí. Eso. Ahí vas a poder utilizarla para mantenerte atrás. Bien, ¿viste cómo automáticamente dijiste, me pasó la línea de sí. mi radar, me tengo que poner atrás? ¿Sí? Bueno, y ahora, segunda... Sí, ¿dónde entrenan los Gadea? Porque necesito ir a entrenar ahí. ¿Dónde queda el lugar, no? Sí. Nosotros estamos en dos lugares ahora. ¿Dónde estamos? Paso, digo. Sí. Estamos en Avellaneda, que es nuestra cuna donde nacimos. En la Academia GMG, esto es en Avellaneda. Y después tenemos otra sede que empezamos hace cosa de 5 años, que es en A2D, en Costa Salguero, en Ocampo Club, junto a uno de los máximos referentes del taekwondo ITF para mí, que en principio fue para mi instructor, que es el director de la academia, Pablo Ferreiro.
Bueno, así Ferreiro que, es un hombre importantísimo, dicen que es un profesor buenísimo. Para mí un maestro, ¿sí? Bueno, bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran hacer taekwondo, en el Gadea Team van a encontrar todo esto, que yo, que tengo muchos años, estoy aprendiendo ahora de todo. Un desarrollo metodológico de tácticas y estrategias para el combate, ¿sí? Bien. Y de la mano de campeones del mundo. Y sí, Martín Gadea, tricampeón del mundo. Tricampeón del mundo. También. Bueno, ¿qué más, Sabón? Bueno, vamos a hacer un poquito... Sí. Espera, importante. Sí, entonces, mano adelante, vos siempre atrás para evitar que te toque, ¿sí? Estamos armando un esquema defensivo, ¿sí? Y mano atrás, perfecto, esto es que estás haciendo, pero para nosotros esta mano tiene que tener movilidad también, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos mucho abajo o arriba. Entonces no puede estar simplemente clavada acá, ¿sí? Pero sí cerca para construir diferentes escudos. Bien. ¿Bien? Mucha movilidad en las manos. Bien. Bueno, tu desafío es que yo no te toque. Bien. ¿Bien? Y que trates de visualizar si dentro de la movilidad y la evasión de golpes puedes encontrar espacios para generar tus puntos. Sin irte tanto. Yo me voy muy lejos de tu distancia. Es más difícil encontrar situaciones cómodas para generar puntos rápidos, ¿sí? Sí, sabes. Bueno, ¿listo? Ahora mano y pierna ahí. Eso, salgo. Salgo que acá no te puedo tocar, ¿eh? Eso, bien. ¿Por qué? Porque te engolosinaste en utilizarla como freno. Yo veo que vos tenés una postura muy centrada, tirando el cuerpo, la cabeza hacia atrás, y por ejemplo él está muy yendo para adelante. Sí, porque él es masking boxer. No, no, también. Pero te ofrece, digamos, las diferentes técnicas, las diferentes guardias. Sí, es que nosotros... ¿Cómo favorece o perjudica? Claro, depende del estilo de combate. Depende del estilo de combate. A mí me agrada mucho, yo cuando estoy en un momento, ahora vos sos el que tratás de patear. Bien. Defensivo. Mira, sentí. Bueno. Es lo que se llama... Trato de quedarme ahí, fíjate tiempista, que es... Tiempista. Sí. Tratar de construir ese espacio tiempista, ¿sí? Sí, sí, sí. Creo que es una particular... Y que hiciste, la medición, todo... el llegar a las herramientas que te dan la estrategia, ¿está muy direccionado a esta forma de puntaje, de ir a buscar el punto, en otra forma de combate, tal vez más MMA o... con otra visión de cómo se hace la marca? ¿Sirve? ¿Aplica? ¿Te permite desarrollarte hacia eso? Bueno, ahí está nuestro desafío como taekwondistas de, por entender que es un juego, no dejar de lado la efectividad de lo originario del taekwondo, que es hacer técnicas que... Hacer daño. Hacer daño. Sí, claro. Sí, a ver, dentro de nuestro reglamento, la intención de hacer daño está penalizada. No, hacer punto. No, no. Es hacer punto. No hablo de la competencia, hablo de otros lugares. Por eso mismo entendemos que esto es un arte de autodefensa y no podemos aprender el taekwondo en base a un juego. Total. Porque es un arte de autodefensa. Y porque después hay eventos que hoy están promocionando también el taekwondo original, o sea, un taekwondo pleno, donde está permitido el knockout, donde va a ser muy difícil entrar... Taekwondo Combat es uno que para mí va a un step más extremo, claro, más arriba de... Sí. Después también tenemos Taekwondo Pro Fighter, que es un evento desarrollado por Federico Figari, que también propone un knockout. Y a mí me tocó competir. Me tocó competir y me generó cierto nerviosismo. Claro, pues no, que miremos un poquito más para acá, perdón. Es una lástima que no se vea lo bien que tenés el cabello. Bueno, muy bien, perdón. cuando me tocó competir con un knockout de por medio, permitido, me generó cierto nerviosismo el no saber cuánta energía aplicar. Y, claro, claro. Y el querer buscar ese knockout, al no tenerlo tan entrenado,
porque nuestro sistema está penalizado, hasta me generaba parálisis del cuerpo. Era tanta la energía que yo quería aplicar que parecía que no me podía mover. ¿Sí? Está muy claro eso. Es impresionante los conocimientos de una multicampeona. Es tremendo. Sepan que los pueden encontrar para entrenar con ellos, más allá de su rol de entrenadores nacionales. El Gadea Team tiene las puertas abiertas para entrenar, ¿verdad? Entrenamos chicos de diferentes escuelas. Bien. Confían en nosotros. Voy a ir a mejorar mis técnicas. Te propongo dos cosas más que no me quiero quedarme sin darme el gusto. Siendo soy el conductor del programa, algún gustillo además de cobrar piña. Te hago uno en combate a 3 puntos. ¿A 3 puntos? Sí, a flor de piel, tranquilo. Bueno, ¿con qué reglamento? Porque, por ejemplo, en taekwondo ITF, yo te toco la cabeza con la pierna y ya son 3 puntos. Perdón, 3 puntos de costura, ¿no? No. Y después, si querés, sí, sacamos las patadas a la cabeza. No, ¿por qué? ¡Apa! No, bueno, es lo único que puedo hacer más o menos bien. Dale. Pero cortito, dale, 3 puntos. ¿Listo? Vos marcás los puntos, se va. Pa. Se va. Uno. ¿Tú me decís que ¿puedo fue decir uno, que no? No sé si no lo... ¿Qué? ¿Un punto? ¿No? ¿Dónde? Dos. Ahí sí. Dos. Punto. Uno. Dos. Dos. Y patada al medio va. Yo perdí. Bueno. La buena rabia. No, tremenda. Me dio gusto. Escuchá, dije dos cosas. Quiero nos tenemos unas descendentes. Bueno, me gusta. Me dijeron que eso era... Era la, gusta la descendente. Era la especialidad de la casa. ¿Querés mojarte los guantes? Sí. Dale. ¿Perdón? Así lo utilizamos de escudito. Sí. Para que te puedas cubrir la cara. Con las dudas. Bueno, vamos a ver la especialidad de la casa, la descendente con Sanchis Style. A ver, a mí me gusta de dos maneras diferentes utilizar la descendente. Hay una... Siempre insisto y mi entrenador dice, soy bastante caprichosa con esta técnica. Yo vengo del Kung Fu, es mi arte marcial de base. Entonces solemos hacer mucho lo que son patadas en abanico. Pero después cuando me entrené en combate me di cuenta que me faltaba aplicarla como en distancia real. Entonces la utilizo mucho para marcar distancia. A veces, como el taekwondista tiene su punteo... La sacaste así, después así. Bueno, yo tengo quizás mi descendente para marcar distancia. Parece sé que no voy a, sé que no voy a generar quizás un daño o un punto. Ahí va. Posiblemente sí. Pero también me sirve cuando vos, ¿me entendés? Te pongo en una situación de tener que alejarte. Te genera un movimiento o una reacción. La cual yo después puedo aprovechar. ¿Sí? Construyó el golpe. Quizá después puedo aprovecharla para eso. Sí. Lo mismo con la pierna de atrás. Puedo mostrar que voy a ir con una circular, pero yo sé que por ahí no puedo pegar una circular, porque sería advertencia. Pero puedo convertirla en descendente, ¿sí? Sería advertencia porque es la espalda. Claro, exactamente. Claro, entonces tiras una circular y la convertiste en descendente. Sí, arranco. Vos vas a esperar a que yo te dé una circular, porque para vos va a ser eso. Claro. Va a ser una advertencia a tu favor, porque me descuenta a mí. Y otra manera, que eso en distancias largas, ¿no? Quizás también la puedo utilizar para achicar distancias y acá empezar a desarrollar otro juego. O desde la distancia muy corta, que a mí me gusta a veces ingresar con la mano, también suelo sacarla por encima. Me encanta, ¿sí? La saca con la pierna adelante, es tremenda. Bueno, está sacándola. Me gusta sacarlo también eso, en distancias cortas, buscar entrar, si por afuera o... A ver si puedo. Dale. Eso, dale. Rodilla. Bien. Y acá quizás en esta distancia es con más movilidad de rodilla. Eso. Ahí va. Bueno, ¿sí? Probá con la de adelante. Tira la de adelante. Sí. Ahí. Muy difícil. Saco por ahí. Sí, dale. Eso. Es muy difícil. Dale. Ahí. Dale, dale. Bien. Sí, y tocá hacia adelante, no te vayas hacia atrás. Sí, baja el guante, dale. Pegá en el guante. Eso. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero vos te la esperabas, está cerrado. Está cerrado. Pum, no, ¿te esperás estos 3 puntos? No te esperás, es tremendo. ¿Sí? Igual, bueno, Sabón. Sí, perdón. Ella está pateando por afuera y vos por adentro, ¿eh? No, también lo hice por adentro después. También puedo. Para que pruebe él, digo. Ahí va, eso. WTF suele utilizarla mucho porque ellos de esta distancia suelen trabajar mucho con esta técnica. Sabón. Pero pronto, Sabonín. Sí, muy pronto. Te lo habías merecido. Campeona. Profesora de profesores, seleccionadora nacional en otro país. Has ganado todo y creo que todavía tenés mucho más por ganar. Gracias. Gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes. Este minuto es para vos, para que
le hables a la gente de Argentina, del Paraguay, a la gente del taekwondo, a la gente de las artes marciales, a las chicas, a los chicos, a quien vos quieras. La profesora Fernanda Sanchís, la mujer del momento del taekwondo y una de las mejores luchadoras. Gracias por esto. Primero, gracias a ustedes por el espacio que me brindaron. La verdad que me sentí muy cómoda. Cuando llegué dije, ¿qué hacemos? Vengo de mucho trabajo, mucho estrés. Me dijeron, soltémonos, dejemos que fluya. Y la verdad que la pasé bárbaro, gracias a todo el equipo. Segundo, siempre muy agradecida a mi Argentina, obviamente, porque me dio el espacio y siempre, más allá de mis compañeros de entrenamiento, todo el taekwondo argentino aportó un granito de arena para que yo me supere año tras año y aspire realmente a llegar lo más lejos posible. Y hoy en día también agradezco, obviamente, a Paraguay, a todo el deporte allá, el trabajo inmenso que están haciendo en generar recursos para los atletas y la oportunidad que nos dan a nosotros de poder trabajar y ser parte de su crecimiento. Hay un mensaje que para mí es el más importante y esto me lo dejó mi maestro, que nosotros somos los encargados de fortalecer la región, ¿sí? Y creo que eso es lo más lindo que me va a dejar todo este esfuerzo que estamos haciendo junto a mi instructor de poder potenciar todo Sudamérica y demostrar que somos realmente una región muy fuerte y una potencia mundial. Así que estoy muy contenta por ser parte de este proyecto. Siempre agradecido, para mí es lo mismo estar acá, estar allá, soy la misma siempre. Lo que sí me interesa es que estemos fuertes, unidos y potencia todo Sudamérica, ¿sí? Y después, nada, me encanta enseñar, doy clases, entreno, formamos chicos. Uno de los proyectos en Paraguay es formar las categorías infantiles y proyectarnos a 6, 7 años adelante para que sean grandes deportistas de élite y que después seamos un taekwondo muy fuerte. Tremendo. Ha sido Fernanda Sanchís para Full Contact TV. Acordate que si querés armar tu computadora gamer tenés que ir a Eclipse Computación, que te ayuda a llevar el gaming a otro nivel. Y bueno, nada, esto gracias. Siempre termina gracias a vos, Sabón, y esto siempre termina así. Ha sido Fernanda Sanchís para Full Contact TV.